Martín Peña vive un calvario en el peor de los silencios, enfermo, sin amigos, al borde de perder su casa y sin dinero para costear sus gastos médicos. Él le cortaron la lengua para quitarle el cáncer. En el 2017, el mexicano de 46 años fue diagnosticado con cáncer de lengua, que luego progresó a la garganta. Ahora estamos enfrentando otra operación que viene. Son $12,000 que hay que pagarle al hospital para hacerle la operación a él. Porque en sí no tengo ni para la leche de él. Para usted, ¿cómo ha sido este proceso? Ver a su esposo pasando por esto. Ha sido duro. Ha sido difícil para mí ver la misma situación. El sueño americano es ahora una pesadilla para Peña, quien solo se dedicó a trabajar como agricultor en un vivero después que cruzó por primera vez la frontera en el año 90 sin documentos. Económicamente pues estamos mal ahorita, porque yo no puedo trabajar, porque tengo que estar con él, apoyándolo para que no se sienta solo. No tiene hermano, no tiene a nadie. Él está con nosotros solamente y trato de no dejarlo solo para que le eche más ganas. Su esposa asegura que Peña no es un fumador y no se explica la aparición del cáncer. Hay veces no alcanza para la leche, no tenemos a veces para apagar la luz. Por lo mismo de que solo mi hijo trabaja. Solo es el único que nos ayuda lo poquito que él gana. Eso nos ayuda para alcanzar un poco, comprar la leche a su papá. Mi niña chiquita, la que tengo 11 años, es la única que estudia y me dice que quisiera hacer algo para podernos ayudar. Pero lo deportaron una vez y fue cuestión de 2 meses para que volviera al país. Y hoy, además de la falta de dinero para pagar la operación y comprar la comida especial que necesita y que es muy costosa, él y su esposa se ven obligados a movilizarse con temor a ser detenidos por inmigración. Cada 4 semanas hay que llevarlo al oncólogo, al de la radiación que le hizo radiación, al doctor que lo operó, hay que llevarlo a darle procedimiento. Gracias a 3 intervenciones quirúrgicas, Peña hoy está libre de cáncer, pero la operación que está pendiente y que no puede costear, ya que le han exigido el pago absoluto de esta, será determinante para su completa recuperación. Si usted desea ayudar a esta familia, lo puede hacer haciendo un donativo a la cuenta de banco que aparece en pantalla. A ver cómo lo hacemos. Vamos a pedir ayuda. Él ha hablado con el banco, pero solamente me dio 2 meses para pagar la casa. Pero si no la pago, pues ya la vamos a tener que perder, porque en sí, ¿cómo la podemos salvar si no entra dinero más que lo de mi hijo? Desde Miami, para Mundo Hispánico, Lara Carolina Fernández.